gente, gente. Vamos a Melgar toda la vida, 100 años. Lluvia sin lluvia, con lluvia sin lluvia, con todo por mi Melgar. Llegamos aquí hasta la preparación de los hinchas. Estuvimos la semana pasada con el equipo y todos se están preparando, pero los hinchas también se preparan para este centenario. Aquí al lado mío, el señor Butrón, hincha histórico Melgar, preparando a los hinchas. Nosotros hemos solicitado a la administración temporal para que nos dé la oportunidad de que la hinchada en vivo y en directo muestre su cariño y su afecto al Melgar. ¿Cuántos años ya de ser hincha del Melgar? Bueno, lo que está escrito, lo que está aprobado, voy a cumplir 50 años. 50 años de hinchigre. ¿Usted ha visto a Melgar campeón? He visto todas sus facetas, desde la Copa Perú, desde cuando fue invitado. Conozco esa historia porque la he vivido día a día. ¿Tu corazonada de hincha qué le dice? ¿Este centenario Melgar va a ser campeón? Me has hecho recordar aquello que me pasó cuando tuve el accidente en el año 81. Predije de los 4 partidos que faltaba para finalizar el campeonato. Predije los 4 hasta con resultado. ¿Qué va a pasar, señor, con Melgar? Tengo casi la certeza de que somos campeones nacionales nuevamente. ¿De cuándo hincha de Melgar? Vuelta. ¡Vuelta! Vamos a darle papi de los chicos. Ahí está, es una. ¿Qué jugador te parece el más churro? A ver. Ferreira. Recibe día llegó. Estaba calatito en el entrenamiento. Me la perdí. Sí, de la academia. Chiste. ¿Qué harías por Melgar? A ver, dime. Ay, me calato. Con la loca del grupo. La loca. Ay, ¿de ese pie cojeas, hermano? ¿Cierto? No. ¿Quién te parece el jugador más churro de Melgar? ¡Montaña! Hermano, ¿qué pasa ahí? Así es, así han nacido. Mándale un saludo a tu flaquita, a ver. No tengo, estoy. Es mi ex, es mi ex. Al negro José, al negro José. Al Sam. ¿Qué le dijo un vaquero a su hija? ¿Qué? ¡Hija! ¡Campeón!